Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, el día de hoy un video bastante casual, una reseña fuera de lo habitual de lo que tenemos aquí en el canal. Y es que normalmente no tenemos tanto tiempo para probar una motocicleta, pero qué mejor que probar y hablar un poco de la que ha tenido uno en el canal. Ese es el caso de la Versys 300 de la que hoy vamos a platicar y también, bueno, pues darle la noticia que ya adelanta el título de este video. Primero que nada, papá, ¿cómo te encuentras hoy? Me da gusto tenerte de nuevo en el canal en este 2023. Pues muy contento y agradecido por volver a salir aquí en el canal. Ok, bueno, pues un año que empieza y pues queremos despejar dudas sobre este modelo, que por cierto sigue trayendo Kawasaki, ahora con una nueva variante de color en 2023. Eso sí, en todas las marcas lo hemos apreciado, un aumento importante de precios, ¿no? Esta motocicleta ha venido subiendo de precio como casi en todas las marcas, en todos sus modelos. Esta ahorita está como en 150 y tantos mil pesos. Sí, arriba de 150 mil pesos, sí. Bueno, sí es algo. Además también, bueno, comentar que ya tenemos la versión Touring, que es la versión equipada, que ya viene con algunos accesorios que ya trae esta, más otras cosas como el caballete central y las cajas laterales, pero pues se sube a 170 y tantos mil pesos. Pero bueno, platicar ahora sí un poquito de esta motocicleta, papá. ¿Qué podemos decir al respecto? Tú como usuario, que es la finalidad de este video, que sepan, porque sí estamos por despedirnos de la Versys 300, pero queremos platicar sobre todo cuáles son los puntos más destacables, tanto pueden ser positivos como negativos de la motocicleta. Con toda honestidad, este review, papá, dime tú, ¿qué has observado de esta motocicleta en el tiempo que la has tenido? Bueno, pues su funcionalidad en sí en este tiempo, en carretera es una muy buena motocicleta porque tiene buena economía, jala bien, tú la puedes llevar hasta 160 km por hora si quieres y te los va a dar. Ahora, en el tema de ciudad, es muy fácil de filtrar con ella, meterte en las avenidas que tienen muchos baches y todo eso, se presta muy bien la motocicleta. Tiene muy buenas características en ese sentido, economía de combustible bastante buena. Bueno, pues como comentábamos, ¿no? El mismo nombre de la moto lo indica y eso lo hemos descubierto desde el principio, es una moto muy versátil, ¿no? Que se presta para muchas cosas, no es una moto necesariamente robusta, que sí, se ve grande, tiene una apariencia grande, pero en funcionamiento es muy ligera. De verdad que pesa mucho menos que las grandes Touring del segmento, incluso en este rango de precios, por ejemplo, la Venality RK que probamos hace no mucho, en comparación del peso, pues es bastante ligera esta moto. Ahora, pues obviamente también hay puntos a mejorar. ¿Qué podemos platicar de esta motocicleta? Eso sí, comentarlo, ya casi va para 2 años con nosotros esta motocicleta. Así es. Y tiene alrededor de 12 mil kilómetros, ¿no es así? Así es. ¿Qué podemos decir? Bueno, en estos 12 mil kilómetros, la verdad, pues yo no he tenido ningún problema con la moto. Cero fallas, cero problemas, cero reclamaciones a la agencia. Nada, eso sí. Calidad Kawasaki. Calidad excelente, ni un plástico flojo, tornillería, nada, pintura. Nada, que pasa muy a menudo en las motocicletas que traen se les aflojan los tornillos y esas cosas. En esta no he padecido en absoluto de ese tema, y de fallas, pues ni se diga, cero fallas. El motor, pues más que nada ese motor está súper probado por Kawasaki. Esta base motor es de años y años, y pues la verdad es una excelente máquina. ¿Qué más puedo decir? Lo único que pudiera decir para mí, para mi gusto, es que me hubiera gustado que hubiera traído mejores frenos, nada más, porque cuando viajas solo no lo sientes tanto, que como que te falte la frena, pero ya yendo con pasajero en carretera, con peso, ¿no? Con peso, sientes como que te hace falta un poquito más de frenada, pero de ahí en fuera, pues no tiene queja. Pues sí, miren, yo también he sido una moto que a la vez, como saben, este fue un regalo para mi papá hace un par de años, pero yo con la motocicleta pues también he tendido a estarla usando, ¿no? Ya sea en ciudad o en carretera. En carretera mucho tiempo la utilizaba para salir en viajes largos sobre todo. Tuve en su momento la 790, la KTM, y pues obviamente nada que ver en comodidad con una motocicleta de este corte, a pesar de que sea una moto mucho más pequeña. Como experiencia yo les platico, para los que no vieron el video y si lo quieren ver está la tarjeta ahí arriba, nos fuimos por ejemplo a San Luis en esta motocicleta con motos más grandes, incluso una 1290 de KTM ahí, y la verdad es que todos quedaron sorprendidos por el buen
performance de la moto, porque a pesar de ser una 300 que iba con acompañante, que llevábamos equipaje para estar allá unos 3 días, la verdad es que la moto se comportó muy bien, o sea, velocidades crucero 120, 130, le llegaban a pisar a 150, 155 en la recta las motos grandes, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, en subidas, en todo, con todo, y la carga que traía la moto se comportó muy bien. Lo que sí comentas, papá, eso sí, cuando vas a lo mejor en curvas más alegres, que tienes que ir un poco acelerando, frenando, acelerando, frenando, te das cuenta que le falta un poquito, pero más que nada en una frenada de emergencia que nos ha llegado a pasar, ¿no? Que ves algo que tienes que frenar sí o sí, y ahí se siente que este disco pues le hace falta un poquito más. Probablemente nosotros no cambiamos las balatas, o sea, son las balatas originales. Es algo que vienen todas las versiones, que yo desde que probé la demo de la 2020, que fue la primera impresión que tuve con esta máquina, ya lo decía desde el review y es algo que sigo manteniendo. Le hace falta un poquito más de frenada. Por ejemplo, había probado en ese momento la Z400 de Kawasaki, que cambia, tiene igual una pinza firmada por Nissin, pero el disco es de mayor diámetro y la verdad es que cambia mucho la experiencia de frenado. Creo que es un punto a revisar por la marca, que podrían mejorar, sobre todo por el corte que tiene, como bien lo decíamos, porque puedes viajar con mucha carga, con peso. Entonces, en una frenada de emergencia, sí, yendo solo le puede costar un poquito. Ahora imagínense con todo el peso, creo que es una cuestión a mejorar, pero ya he leído por ahí varios comentarios de otros grupos, incluso en Colombia y allá, que le llegan a cambiar las balatas por unas de, ahora sí que de un mejor compuesto, y los resultados son un poco mejor, más agradables, ¿no? Nosotros ya no pudimos probar eso, la trajimos siempre con los componentes originales, entonces pues fue un poquito lo que podemos decir de la moto stock, ¿no? Tal como está. Ahora, pues a lo mejor a mejorar, pues yo les podría comentar que quizá, por ejemplo, ahí vemos que otras ya tienen iluminación LED y otras cosas, pues esta todavía es un poco más sencilla en ese aspecto. Sí tenemos ABS, sí tenemos un motor que tiene buena tecnología, es de doble árbol de levas, de 8 válvulas, que tiene muy buen pico de potencia, hasta los 40 caballos. Como les digo, no se sienta para nada, tiene muy buen brillo este motor, pero pues sí, en cuestión a lo mejor de cierto equipamiento, pues te queda de ver un poquito, ¿no? El hecho de que pues no tengas el faro LED, el tablero pues ya es un poquito de antaño de la marca, por ahí del 2017 lo estrenó la Ninja 400, entonces pues sí, ya son componentes que ya llevan tiempo, pero eso sí, confiables. Confiables y que no te van a dar ningún problema, que no prendió el tablero, que se desconfiguran, no, para nada. En esta motocicleta no te vas a topar ese tipo de cosas. La verdad es que pues confiabilidad es lo que transmite la marca, es lo que te quiere vender, y la verdad es que hasta la fecha, hasta este 2023, es algo que creo que Kawasaki tiene bien comprometido con su público, no ser una marca confiable, y así nos los deja ver la Versys 300. Ahora, viene la parte interesante, papá. Ya hablamos de los puntos positivos, negativos, pero tú ya traías una espinita desde hace un tiempo de cambiar la moto. Cuéntanos cuál es el objetivo, primero que nada, de venderla. ¿A qué aspiras? Esta moto, como lo dijimos, no ha dado fallas, no cero problemas, pero siempre uno quisiera algo más. Algo más. Siempre, como que ya la tienes, estás toda, pero ya que la tienes, ya empiezas a ver hacia adelante y ya quisieras dar un brinquito más adelante. Sí, claro. Entonces, más que nada esa es la idea, pero en sí la motocicleta pues no tiene queja. Sí, claro. Claro, claro. Lo pensamos mucho, incluso esta idea la trae papá desde el año pasado, pero le dimos más tiempo porque pues la verdad es que la máquina nos cumple perfectamente, a él principalmente le cumple perfectamente sus usos. Normalmente la usa más en ciudad, entonces la moto bajo ese aspecto se comporta sensacional, como bien lo decías, en baches, en topes, es una moto que te deja abusar de volarte algún tope, por si no lo llegas a ver. La verdad es que no tienes problemas y pues tienes, ahora sí que la fiabilidad de una moto bien construida, que no se va a ir soltándole las cosas ni nada, ¿no? Pero como bien lo dicen, papá, pues sí, a lo mejor, a pesar de que llegamos a rodar con motocicletas más grandes, pues uno siempre llega a querer un poquito más, ¿no? Un poquito más la respuesta del torque para un rebase o para alguna situación muy específica, para salir de alguna a una incorporación de una vialidad de alta velocidad, pues sí hace falta a veces un poquito más de potencia, y ahí es donde creo yo que mi papá está buscando el siguiente objetivo, que sería por ahí de una motocicleta de los 600 a 700 centímetros cúbicos. Esa es la idea, ¿no es así? Así es, sí. Pues el paso para mí, el paso a seguir sería 600 centímetros, por ahí así, que sería más o menos una cilindrada media todavía.
Claro que es un poco pronto para hablar de cuáles son las opciones. Primero queremos comunicarles a ustedes, los suscriptores, que esta motocicleta se está vendiendo, y ahí es cuando yo les voy a dar las características de esta motocicleta, que pues ha estado aquí desde que salió de la agencia en el canal, es decir, es único dueño. Entonces, pues les platico un poquito. Esta motocicleta stock no sale tal cual como está aquí, pero nosotros la vamos a vender así, tal cual como está. Se va a ir con sus defensas, que son originales Kawasaki, que, ojo, son las que traen la versión Touring, la que está llegando ahorita. Son unas defensas que son caras, la verdad. Todos los accesorios, eso sí decirlo. Lo que tú quieras para Kawasaki, lo que vayas a preguntar a la agencia, por unos faros auxiliares, por unas defensas, por una parrilla para el top case, para lo que tú quieras, accesorios originales Kawasaki, son caros, la verdad. Eso es algo que la verdad mucha gente a lo mejor no se da cuenta. Dice, no, pues unas defensas, ¿cuánto podrán costar? A lo mejor en otras marcas cuestan menos, pero en Kawasaki los accesorios salen realmente caros. Inclusive nos quedamos con ganas de ponerle el caballete, ¿no? Así es. Pero pues el caballete costaba 7 mil pesos, para que se den una idea, ¿no? El caballete central. Entonces, sí son cosas que a lo mejor uno llega a decir, híjole, son productos de buena calidad, innegablemente, pero pues obviamente si quieres traerla bien equipada, pues sí te vas a tener que gastar algo. En este caso, el que llega a comprar esta motocicleta, pues va a ir con la ventaja de que se va a ir con la moto completamente equipada, empezando por las defensas que ya les comentaban, que son unas defensas muy resistentes, que son originales, que trae sus luces exploradoras, que también ya van conectadas con la luz, hacen cambio de luz. La verdad es que están perfectas, esas las instalamos con nuestros amigos de Instinto Biker. Y ahora que hablamos de Instinto Biker, también comentar que tiene alarma de presencia, alarma satelital más bien, de parte de Instinto Biker, que ya saben que no solamente es una alarma, sino también un conjunto de pues servicio, ¿no?, que brinda la empresa para poder proteger tu motocicleta, tu inversión, que al final del día pues es algo que a nosotros los motociclistas nos hace muy felices, ¿no?, estas máquinas. Ahora, también otra cosa que se va a ir, que también lo incluimos, es el tema del top case, que es algo que ya también va incluido, y por ahí también tenemos ya un portacelular que tiene cargador USB, pues ya también lo dejamos, ¿no? O sea, la moto se va tal cual como está aquí, no se le quita nada, se va con su top case SHAT de 39 litros, se va con los accesorios que ya vieron, incluso ya cambiamos la iluminación, el faro principal, comentaba que originalmente es halógeno, aquí ya tenemos un faro completamente LED, bueno, un foco completamente LED. Entonces, bueno, son unas cosas que les quería comentar. En sí, pues es una motocicleta que le sobra muchísima vida. Tiene 12 mil kilómetros. Yo he visto motos de estas con 100 mil, con 150 mil, y no dudo que con los cuidados correctos pueda llegar a más. Así que, amigos, pues hasta aquí el video. ¿Algo que quieras comentar, papá? No, pues el que la persona que se quede con esta motocicleta, la verdad que la va a disfrutar, porque como tú bien lo dices, todavía tiene para... Tiene vida para rato. Tiene kilómetros para recorrer, pero bastante bien, sin problemas. Bueno, amigos, pues eso es todo por mi parte. Yo, antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a un buen amigo que me lo había estado pidiendo en videos anteriores, que si le mandaba un saludo. Bueno, pues es Max, de Motomax MX, para que lo sigan así en Instagram. Es una persona que toma unas fotografías maravillosas. Les dejo abajo su link de Instagram si se quieren derrochar con, ahora sí que con buenas tomas de motos diferentes, pues ahí tienen al buen Motomax. Un saludo, amigo, hasta Guadalajara. Y pues bueno, desde aquí les mando un abrazo. Si quieren conocer más detalles de esta motocicleta, ver fotos más a detalle, pueden ver el link que les dejo aquí abajo de este video en la descripción, para que vayan directamente al artículo en venta, que es esta motocicleta, y ahí puedan mandarme mensaje, o bien pues ajustarnos para que puedan ustedes ver la motocicleta. Sin más, amigos, pues eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta un próximo video. Este ha sido muy breve, pero espero que hayan disfrutado, y si tienen alguna duda más concreta que a lo mejor se nos haya pasado comentar de esta motocicleta, lo pueden dejar en la parte de abajo. Soy Carlos de JR Moto Review, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.